Es un proyecto de hace muchos años en el que formamos parte de muchas instituciones. El SIC sería la última institución que se sumó el año pasado, dando el lugar para concretar la panadería, el espacio físico que nos estaba faltando porque pedíamos prestado a la escuela especial. Y bueno, en este momento estamos en la instancia de proceso para terminar la panadería. Ya se está elaborando pan, son 8 encuentros que estamos haciendo, es una instancia de capacitación que se da con el instructor de panadería del CEA, y bueno, con lo poquito que estamos recaudando estamos terminando la panadería, que faltan algunos detalles. ¿Dónde están las chacras, donde comienza este proyecto? Y bueno, y el vínculo con los productores y los instructores del CEA. Las chacras están en la comarca, en Mallín, en Luján. Sí, forma parte de la Asociación de Productores del Bolsón, de la PEF, ¿no es cierto? Son varias, pero bueno, todavía falta trabajarlo. Esto vale decir que es una cadena productiva completa, ¿no es cierto? Desde la recuperación de la semilla. A la ampliación de las hectáreas sembradas, ¿no es cierto? Pasando por quienes muelen el grano hasta la última parte, que es la producción del pan integral, ¿no es cierto? Bueno, un poco mantener la ruralidad esa que tiene tan linda Mallín Ahogado, recuperando esto que vos marcabas, desde la semilla, volver a ver una trilla en Mallín Ahogado, ¿esto se está dando? Sí, bueno, eso es la labor, justamente la primera parte, que está justamente CEA, acá representada por Nati, pero bueno, también esto, ¿no es cierto? Es un trabajo en conjunto, ¿no es cierto? Junto con los productores, y también otras instituciones que también vale la pena, vale la alegría comentar quiénes son, quiénes la conforman, ¿no? Está también digamos el área de salud mental del hospital, está la Escuela Especial 21, la CENAF de provincia, el Ministerio de Desarrollo de la Nación, bueno, y el SICA ahora que nos estamos sumando, ¿no? Bueno, Lorena Millapi es la que le mete las manos en la masa. Llega la harina aquí al SIC y ¿cómo sigue esto, Lorena? ¿Qué tal? Buen día. Ahí nos reunimos y preparamos todo lo que es materia prima, o sea, la materia para empezar a amasar, y hacemos el pan, así que... ¿Sale un pan integral? Sí, o sea, es rico, lo he probado y he vendido en varios lados, ya es muy rico. ¿Cuál es el secreto para que salga tan esponjoso con esa cascarita por arriba que dan ganas de meterle la mejor manteca de la comarca? La cocción, el levado, o sea, son varias cosas. Tiene que ponerle bastante ganas y amor también, ¿no? Sí, eso también va con mucho amor. La idea también es que más adelante, de a poquito, se vaya incrementando la producción. Una vez que esté a pleno la panadería, todavía estamos en el curso de nivelación, digamos, y la idea es poder proveer, como decimos siempre, las escuelas rurales, ¿no es cierto?, de pan integral. Sí. Le iba a preguntar, el proyecto inicial era para las escuelas, ¿no? Con la panadería estamos avanzando con la conformación de la cooperativa de trabajo de inclusión sociolaboral. Seguramente somos la primera en Río Negro con esta forma de una cooperativa de trabajo de inclusión, donde los elaboradores y las elaboradoras son usuarios y usuarias de la salud mental y egresados de escuela especial. El 6 de junio certificamos las firmas para mandar el acta constitutiva a Buenos Aires, a INAES, y bueno, es conformar la cooperativa. ¿Y hay stock suficiente como para eso, de trigo? Seremos proveedores del Estado. Iba a preguntar si hay stock suficiente de trigo en la comarca, por ejemplo, este proyecto que tenía para abastecer a las escuelas, ¿alcanza para todo el año? Sí, uh-huh. Hay muchos productores de trigo en la zona y que se vende. Tenemos que pedir 2 semanas con anticipación que nos den la harina integral para poder elaborar, porque no dan abasto.